Hola, bienvenidos. En este vídeo vamos a resolver el examen de las PAU de la Comunidad Valenciana de la asignatura de Biología de junio de 2021. Primera pregunta. 1.1. Dada la estructura de la figura, responde a las siguientes cuestiones. Aquí nos preguntan qué tipo de biomolécula es y que razonemos la respuesta. Bueno, aquí lo que tenemos que ver es que se trataría de un nucleótido. Lo que tenemos que decir es que los nucleótidos están formados por la unión de una base nitrogenada, adenina, guanina, citosina, timina y urácilo al carbono 1 de la pentosa, 1' de la pentosa, que puede ser una ribosa, una desoxirribosa, y al grupo fosfato unido al carbono 5 de la pentosa. Muy bien. Pregunta B. ¿De qué macromolécula puede ser monómero? Indica la función de cada una de ellas. A ver, los nucleótidos son los monómeros de los ácidos nucleicos, DNA y RNA, que son portadores de la información genética, pero también hay otros que realizan funciones importantes como intermediarios de reacciones químicas en el metabolismo celular. Entre ellos podemos citar los siguientes, los fosfatos de adenosina, adenosinfosfatos, como por ejemplo ATP o el AMP cíclico, y luego las coenzimas derivadas de nucleótidos como el flavin mononucleótido, flavin adenin dinucleótido o nicotin adenin dinucleótido N además, y la coenzima. Muy bien, opción C. Nombra qué tipo de enlace se formaría entre dos moléculas de este tipo y representa dicho enlace. Bueno, lo que sabemos es que los nucleótidos pueden unirse en largas cadenas mediante el establecimiento de enlaces denominados fosfodiéster, mediante el cual el fosfato de un nucleótido unido al carbono 5' de la pentosa se une también por un enlace éster al carbono 3' del nucleótido siguiente. Vamos a la pregunta 2. Bueno, 1-2. Relaciona las siguientes moléculas con el grupo al que pertenecen. Aquí nos dicen moléculas como A, la insulina, B, vitamina K, C, amilasa, D, ácido linoleico, aquí al ácido le falta un acento, y E, testosterona. Grupo al que pertenecen glúcidos, lípidos, proteínas y ácidos nucleicos. Bueno, A sería insulina, proteínas, B, vitamina K es un lípido, ¿vale? De hecho, la insulina es una proteína, ¿de acuerdo? No es un lípido, no es un glúcido, ¿de acuerdo? La vitamina K es un lípido, porque la vitamina K deriva de los isoprenoides. La amilasa es una proteína, porque se trataría de una enzima. Y el ácido linoleico es un ácido graso y se trata de un lípido. Y la testosterona es derivado del colesterol, que se trataría de un lípido. Por ejemplo, aquí no vemos ningún glúcido. Muy bien. Pregunta 1.3. ¿Por qué un aumento brusco en la temperatura o una variación en el valor de pH del medio pueden provocar la pérdida de la función de una proteína? ¿Cómo se denomina este proceso? A ver, lo que tenemos que decir es que el plegamiento de una proteína siempre depende de las condiciones del medio. A ver, si tenemos un cambio brusco de temperatura y pH, puede provocar la desnaturalización de la proteína y, por lo tanto, la pérdida de su funcionalidad. Las variaciones de temperatura pueden inducir cambios conformacionales porque se afectan al plegamiento de la proteína, porque son agentes físicos, ¿no? Y afectan a la estructura terciaria y cuaternaria de las enzimas, alteran sus centros activos y, por lo tanto, su actividad biológica. Cada enzima, tenemos que decir, que tiene una temperatura y un pH óptimos para actuar, de manera que su actividad disminuirá sensiblemente o incluso puede desaparecer cuando los valores de las dos variables se alejen de valores óptimos, ¿no? Que tienen forma de campana de Gauss. La mayoría de las enzimas actúan a la temperatura de los seres vivos, es decir, una temperatura que es en torno a 37 grados y se suelen activar a temperaturas superiores de 50-60. Es cierto que hay excepciones, como el caso de la TACMAN, que se utiliza en la PCR, que puede perfectamente aguantar a más de 90 grados. Bueno, en torno a 90 grados. 72-90 sería más bien el rango. Luego, las variaciones del pH del medio pueden provocar un cambio en las cargas eléctricas superficiales de las enzimas en sus centros activos, hecho que altera su estructura terciaria y, por lo tanto, su actividad. Y cada enzima actúa a un pH óptimo. Es verdad que, por ejemplo, tenemos enzimas intestinales como la tripsina o la quimiotripsina, que actúan a un pH óptimo ligeramente alcalino. Y luego, pues, los deshidrogenados pues, tienen un pH óptimo de 7,5, mientras que la pepsina del estómago actúa a un pH ácido. Bueno, pregunta 2. Vamos a la pregunta 2. En relación con la estructura de la proteína,
Explica las características de la estructura secundaria en hélice alfa. Bueno, ¿la hélice alfa qué es? Sería la estructura secundaria, sería el plegamiento local de la cadena polipeptídica. Los aminoácidos de una hélice alfa están dispuestos en una estructura helicoidal de tipo dextrógira, hay cerca de unos 3,6 aminoácidos por vuelta, y cada aminoácido supone un giro de unos 100 grados en la hélice. Todas las cadenas laterales, como veis en la imagen, están dispuestas hacia el exterior de la hélice. Luego tenemos el grupo NH del aminoácido, puede establecer puentes de hidrógeno con el grupo carbonilo de otro aminoácido, y más 4. Al igual, por eso los puentes de hidrógeno hay cada 4 residuos, pero recordemos que los extremos, los 3 primeros extremos del principio y del final no hay puentes de hidrógeno. De esta forma, cada aminoácido de la hélice forma 2 puentes de hidrógeno en su enlace peptídico y el enlace peptídico del aminoácido de 4 residuos hacia arriba o 4 residuos hacia abajo. Eso es lo que contribuye a la estabilidad de la hélice. Es cierto que hay otras formas de estabilización, por ejemplo, sería por ejemplo, las interacciones de tipo hidrofóbicas, las interacciones de tipo electrostáticas que pueden ser atractivas o repulsivas, y luego hay aminoácidos que pueden desestabilizar la hélice alfa, como la glicina, la prolina, los ramificados en el carbono beta, como la valina y la treonina, y luego los que son muy voluminosos, como el triptófano, pero eso no haría falta explicarlo. Luego, opción B, vamos a la opción B, explica qué es la estructura terciaria y qué tipos de enlace la estabiliza. Lo que tenemos que decir es que la estructura terciaria es el plegamiento global de la cadena polipeptídica, es la estructura tridimensional global que asume una proteína al plegarse. Lo que va a pasar es que los residuos lejanos en la secuencia se quedan en el espacio, se dan lugar a una estructura compacta que excluye las moléculas de agua en su interior, es decir, en el interior va a haber aminoácidos hidrofóbicos, va a haber ausencia de agua, esto va a facilitar las interacciones iónicas y los enlaces de hidrógeno. Y en el interior, pues lo que he comentado, se agrupa residuos hidrofóbicos, efecto hidrofóbico y los aminoácidos que son polares, o los polares se van a situar hacia afuera, ¿no? Porque pueden estar en contacto con el medio externo. El mantenimiento de la estructura terciaria se debe a interacciones de tipo débil que no son covalentes, que son las interacciones iónicas, que son los puentes salinos entre dos aminoácidos, por ejemplo, como la lisina y el glutamato, que tienen diferentes cargas. Luego hay hidrofóbicas, hay puentes de hidrógeno y fuerzas de van der Waals. Pero también hay una única interacción de tipo covalente, que son los puentes disulfuro, que se da entre dos cisteínas. Indica 4 funciones desempeñadas por proteínas y cita un ejemplo de cada una. Bueno, aquí tenemos que decir que las proteínas son responsables de la mayoría de las funciones bioquímicas y las funciones fisiológicas. Tienen funciones de regulación, tienen funciones de movimiento, de transporte, de enzimas, inmunitarias. Vamos, cualquier función que se nos ocurra a nivel biológico, bioquímico, fisiológico, está implicada una proteína. Bueno, aquí yo he puesto, por ejemplo, las proteínas de transporte de moléculas específicas de un órgano a otro, por ejemplo, la hemoglobina, que está presente en los glóbulos rojos, se combina con el oxígeno para cuando la sangre pasa a través de los pulmones y lo transporta a tejidos periféricos. Por ejemplo, también las lipoproteínas también, por su parte, transportan los lípidos ingeridos con la dieta desde el hígado hasta otros órganos por medio de la sangre. Luego, proteínas para el movimiento, pues la actina y la miosina, que son proteínas filamentosas que se hallan en las células musculares esqueléticas, permitiendo su contracción y con ello el movimiento. Muy bien. Tercera función, pues, por ejemplo, las enzimas son proteínas de muy distintos tipos, cuya función consiste en acelerar o catalizar, cataliza las reacciones químicas, las acelera, que tienen lugar en la célula. Se conocen más de 2000 enzimas, cada una de las cuales es capaz de catalizar una reacción distinta. Y sin las enzimas, las reacciones se producirían igualmente, pero con tiempos excesivamente largos incompatibles con la vida, ¿no? Porque lo que hace un catalizador es aumentar la velocidad de una reacción química, pero no afecta al equilibrio químico. Y luego la pérdida de una enzima que regula una función importante de la actividad de la célula produce la muerte de esta. Hay enzimas que catalizan la síntesis de proteínas, como las sintetasas, y otras que causan degradación, como las proteasas. Luego, bueno, el último ejemplo, pues proteínas estructurales. Existen muchas proteínas que sirven de soporte a la estructura de los organismos. El colágeno sería la proteína mayoritaria en los vertebrados, ¿vale? Es una proteína con una gran capacidad elástica, presente en los tejidos como los tendones, los cartílagos y la dermis.
Está formado por tres cadenas alfas que forman una triple hélice del tropocolágeno. Es una, otra proteína estructural, por ejemplo, sería la elastina, que se encuentra en los ligamentos, las plumas de las aves, las uñas, las pezuñas, los cabellos también están constituidos en su mayor parte por otra proteína que está formada por hélice alfa con abundante queratina, con abundante cisteína, que es la queratina, y una proteína muy resistente e insoluble. Normalmente las proteínas estructurales tenemos que decir que son proteínas fibrosas, que son resistentes e insolubles en agua y que tienen mayoritariamente estructura secundaria con patrones repetidos, ¿de acuerdo? Pero bueno, eso no hacía falta explicarlo, simplemente explicar esto en el examen sería más que suficiente. Pregunta 2.2. Observa la figura y responde las siguientes cuestiones. Bueno, ¿qué molécula representa? Bueno, aquí vemos que es beta de glucosa, representada con una proyección de Haworth. Se trata de la molécula de glucosa que al adoptar una forma cíclica, el grupo hidroxilo unido al carbono anomérico, antiguo carbono anomérico carbonilo, que cuando se cicla se convierte en un centro quiral, puede quedar hacia abajo o hacia arriba obteniéndose los anómeros alfa y beta respectivamente. Nos preguntan en el B. ¿Presentan isomería? Justifica la respuesta y en caso afirmativo indica qué tipo de isomería. Sí, tienen isomería. Llamamos isómeros a aquellos compuestos que tienen en común la misma fórmula molecular pero distinta fórmula estructural, es decir, sus átomos se orientan espacialmente de distintos modos. Esto se debe a la presencia de carbonos asimétricos y quirales. Un carbono asimétrico quiral es aquel que está enlazado con cuatro elementos o grupos diferentes, ¿de acuerdo? En los monosacáridos apreciamos distintos tipos de isomería. Estaría la isomería espacial, que son estereoisómeros, isómeros T y L, enantiómeros, isomería óptica, isómeros de estrógiros y levógiros, y isómeros alfa y beta, anómeros. Cuando un monosacárido se cicla, el carbono carbonílico o carbonilo, aldehído en una cetosa y en la cetona, aldehído en la aldosa, perdón, y cetona en una cetosa, puede adoptar dos orientaciones espaciales distintas con respecto al plano del anillo, ¿no? El anómero alfa, el grupo hidroxilo, queda debajo del plano del anillo y el anómero beta, el grupo hidroxilo, queda hacia arriba del plano del anillo. C. ¿Tiene carácter reductor o no reductor? Justifica tu respuesta. Aquí tenemos que decir que tiene carácter reductor. Los sacáridos que contienen carbonos anoméricos que no forman glucósidos se denominan azúcares reductores debido a que el grupo aldehído libre está en equilibrio con la forma cíclica, reduce los agentes oxidantes moderados como la reacción que veis aquí que se ha hecho con cobre. ¿Vale? Entonces tiene carácter reductor. Bueno, pregunta 2.3. Basándote en la estructura química del agua, describe su carácter dipolar, qué tipo de interacciones se forman entre las moléculas de agua. Aquí tenemos la molécula de agua, tiene carácter dipolar. Su carácter dipolar hace que las moléculas de agua se orienten en torno a las partículas polares e iónicas, formando una envoltura de solvatación, lo que se traduce en una modificación de las propiedades de estas partículas, y una distribución asimétrica de los electrones de enlace, carga parcial positiva cerca de los hidrógenos y carga parcial negativa cerca del oxígeno, presenta un momento dipolar y la capacidad de formar enlaces de hidrógeno. Muy bien, vamos a la pregunta 3. ¿Es de verdadero y falso? Hay que razonar si las siguientes afirmaciones son ciertas o no. La primera, A. Las células de los organismos quimioterótrofos son siempre aerobias. Bueno, esto es falso totalmente porque la diversidad de metabolismos es muy extensa, ¿no? Los quimioterótrofos utilizan compuestos orgánicos como fuente de carbono y energía. Los compuestos orgánicos también se comportan como fuente de electrones. Este grupo estaría integrado por animales superiores, hongos, protozoos y la mayoría de las bacterias. Y luego las vías utilizadas por los quimioterótrofos para la oxidación de compuestos orgánicos y la conservación de energía de ATP se puede dividir en dos grupos, ¿no? Fermentación, cuando las reacciones redox ocurren en ausencia de cualquier aceptor terminal de electrones, y luego la respiración, cuando se utiliza el oxígeno molecular como último aceptor de electrones o agente oxidante como aceptor terminal de electrones. Si es aeróbica, es oxígeno, pero puede haber también de tipo anaeróbica, que sea nitrato, sulfato, fumarato o, por ejemplo, el óxido de trimetilamina, ¿no? Serían algunos ejemplos. Entonces, esa afirmación es falsa. Vamos a la afirmación B. La fotosíntesis y la respiración celular son mutuamente excluyentes. Una célula que realiza la fotosíntesis no respira. Bueno, esto es totalmente falso y esto es una concepción alternativa de la ciencia, ¿no? Siempre pensamos que las plantas no respiran. Esto es falso.
De hecho, ya os digo que es una concepción alternativa de la ciencia, de didáctica de las ciencias, ¿no? La respiración vegetal es el proceso de respiración aeróbica que tiene lugar en una planta. Las células vegetales presentan mitocondrias, por lo tanto hay respiración celular, es decir, se traduce en consumir oxígeno y expulsar dióxido de carbono, lo contrario a la fotosíntesis. Y este proceso es análogo a la respiración que utilizan la mayoría de los organismos eucariotas, pero con la diferencia que las plantas dependen principalmente de la energía solar y en menor medida de la energía proveniente de la respiración. En cambio, los eucariontes heterótrofos dependen totalmente de la respiración y el metabolismo de sustancias orgánicas para la obtención de energía. En cierto sentido, la respiración es lo opuesto a la fotosíntesis, por lo cual la planta fabrica su propio alimento. Mientras que la parte central de la fotosíntesis se produce en los cloroplastos, la parte central de la respiración está en las mitocondrias. Vamos, que las plantas respiran, ¿eh? Esto es totalmente falso, es una concepción alternativa de la ciencia, ¿no? Bueno, C. La fuerza protonmotriz impulsa la síntesis de ATP. Bueno, la fuerza protonmotriz fue establecida por Jennifer Moll trabajando con cuando trabajó con la teoría quimiosmótica de Peter Mitchell. La fuerza protonmotriz se emplea para acoplar el transporte de electrones en la fosforilación oxidativa. El exceso de protones pasa a través de la membrana interna, de nuevo a la matriz, a través de los canales de ATP, sintasa, impulsando la síntesis de ATP. La fuerza protonmotriz que estableció Jennifer Moll dice que puede haber una diferencia de gradiente de protones, que esto puede impulsar, ¿no? Y esto ayudó a desarrollar la teoría quimiosmótica de Peter Mitchell. Muy bien, vamos a la pregunta 3. Explica las funciones de los centriolos en la mitosis. Bueno, esta es una pregunta que repetía de otros años. Los centriolos son estructuras compuestas de microtúbulos y estos centriolos son muy importantes para la división celular. Así, cuando la célula va a empezar a dividirse, los centriolos viajan hacia polos opuestos del núcleo. Y en el momento en que los cromosomas se condensan para la mitosis, los centriolos ayudan a formar el huso mitótico. A este huso mitótico se le van a unir los cromosomas, que serán estirados y repartidos equitativamente entre los dos polos de la célula. Por lo tanto, los centriolos son esenciales para que se forme el huso mitótico, el cual permite la citocinesis. Hay que distinguirlo del centrosoma, que es una área de la célula al lado del núcleo donde permanecen los centriolos cuando la célula aún no ha entrado en mitosis. Pregunta 3. Indique el nombre y una de las funciones de las estructuras del esquema señaladas con números. Bueno, tenemos en el número 1 el aparato de Golgi, en el 2 el retículo endoplasmático, en el 3 cloroplasto, en el 4 vacuola, 5 mitocondria y 6 pared celular. Bueno, pues en el 1, que es el aparato de Golgi, tiene una función de... su función es completar la fabricación de algunas proteínas. Hay dictiosomas que están compuestos por sáculos o cisternas aplanados y rodeados de membrana que se encuentran apilados uno encima de otros. En cuanto al retículo endoplasmático, pues el retículo endoplasmático es un órgano que está distribuido por todo el citoplasma celular, de una célula eucariota en este caso, en el cual se presenta como un complejo de sistema de membranas celulares dispuestas en forma de sacos aplanados y túbulos y están interconectados entre sí compartiendo el mismo espacio interno. ¿Vale? Entonces la función que tienen, pues principalmente sintetiza lípidos y proteínas. Luego tenemos el cloroplasto. Los cloroplastos son los orgánulos, son orgánulos celulares que están en los organismos eucarióticos que realizan la fotosíntesis, en este caso los vegetales, están limitados por una envoltura formada por dos membranas y contienen vesículas, los tilacoides, donde se encuentran organizados los pigmentos y demás moléculas que convierten la energía lumínica en energía química, como el caso de la clorofila. Luego tenemos las vacuolas. ¿Vale? En este caso, esta vacuola sería realmente un tonoblasto. ¿Vale? La vacuola es un orgánulo celular presente en todas las células de las plantas. Son compartimentos cerrados y limitados por una membrana plasmática llamada tonoblasto. Contiene diferentes fluidos, como agua o enzimas, aunque en algunos casos puede contener sólidos, por ejemplo, azúcares, sales, proteínas y otros nutrientes. ¿Vale? Luego tenemos la mitocondria. Pues bueno, la mitocondria, ¿qué vamos a decir de las mitocondrias? Son orgánulos de gran tamaño, pueden llegar a medir hasta 7 micras de largo y 1 micra de diámetro, y su función principal es la síntesis de ATP mediante el proceso de fosforilación oxidativa. Y luego tenemos la pared celular, ¿vale? Que la pared celular, sobre todo la función que tienen, no permiten está formada por celulosa, dispuesta de manera ordenada, con una estructura más
tensa la pared primaria, no permite el crecimiento de la célula, solo aumenta su espesor por aposición, es decir, por depósito de microfibrillas de celulosa. Su función consiste en proteger a la célula, haciendo que la rigidez de esta sea mayor como medio de comunicación también entre moléculas y células del mismo tipo y distinto, ¿no? Luego también, gracias a dicha pared, las moléculas son transportadas a otras células, tanto las que están cerca como las que están lejos, ¿no? Bueno, pero básicamente sirve una función de protección y rigidez a la célula. Muy bien, vamos a la pregunta B. Comenta las diferencias estructurales entre la célula vegetal y la célula animal. Bueno, esto podría ser un poco largo, lo he sintetizado. Tanto la célula vegetal como la animal poseen membrana celular, pero la célula vegetal cuenta además con una pared celular de celulosa que le da rigidez, como bien hemos comentado anteriormente. La célula vegetal contiene cloroplastos, que son orgánulos capaces de sintetizar azúcares a partir de dióxido de carbono, agua y luz solar, para hacer la fotosíntesis, lo cual los hace autótrofos, producen su propio alimento, y la célula animal no los posee, por lo tanto no puede realizar el proceso de fotosíntesis. Pared celular, pues la célula vegetal presenta esta pared que está formada por celulosa rígida, en cambio la célula vegetal no la posee, solo tiene membrana citoplasmática que lo separa del medio. Luego en la célula vegetal hay una vacuola única llena de líquido que ocupa casi todo el interior de la célula, en cambio la célula animal tiene varias vacuolas y son bastante más pequeñas. Y luego las células animales poseen centrosoma que organiza el huso mitótico y los corpúsculos polares de los cilios y los flagelos. Y luego pues en la citocinesis animal las células descendientes se separan, en la vegetal las células quedan unidas por el fibroblasto que permite una intercomunicación de tipo celular. Bueno, explica el origen evolutivo de mitocondrias y cloroplastos, ¿vale? Aquí tenemos a Lynn Margulis, nuestra querida Lynn Margulis, que decía que la vida es una unión simbiótica y cooperativa que permite triunfar a los que se asocian. La teoría endosimbiótica propuesta por la bióloga Lynn Margulis considera que el alto grado de complejidad se debe a asociaciones entre células que en principio eran independientes entre sí. Este tipo de asociación debió consistir en una simbiosis, relación en la que ambas especies asociadas resultan beneficiadas, y en esta asociación las premitocondrias, que serían bacterias aerobias, conseguirían la oxidación de alimentos y las células hospedadoras obtendrían una ganancia de energía. A su vez, los precloroplastos antiguas cianobacterias, suministrarían alimento a células hospedadoras mediante fotosíntesis y obtendrían de ellas moléculas simples necesarias para realizar dicha función. La asociación de procariotas del tipo esperoqueta daría lugar, por otro lado, a los centriolos, cilios y flagelos. Y bueno, después de millones de años de dependencia mutua con las células hospedadoras, estos procariotas simbiontes perderían su independencia, conservando únicamente algunos vestigios de su forma de vida anterior. De acuerdo con esta hipótesis, las antiguas bacterias habrían entrado en el interior de las células hospedadoras por endocitosis encerradas en unas vesículas endocíticas. Esta circunstancia explicaría la doble membrana que posee tanto mitocondrias como cloroplastos. Y esta teoría endosimbiótica se basa a la vez en los siguientes hechos. Tanto mitocondrias como cloroplastos tienen DNA del tipo de células procariotas no asociadas a proteínas histónicas. Los dos orgánulos poseen ribosomas con los que sintetizan sus propias proteínas, también de tipo procariótico. Y ambos orgánulos se reproducen en el interior celular por una simple división como las bacterias. Y luego cuarto, pues en doble membrana, siendo externa aquella con la que la célula hospedadora rodeó a la célula simbionte que entró. Y cinco, que la membrana interna de las mitocondrias posee un tipo de fosfolípido exclusivo de las membranas de los organismos procariotas. Por ejemplo, la mitocondria tiene un glicero fosfolípido, un fosfolípido especial que sería la cardiolipina. Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Relaciona las siguientes partes de la célula con sus respectivas funciones. Bueno, pues tenemos que decir que desmosomas tiene la función de mantener la adhesión entre dos células vecinas, los peroxisomas se encargan de la eliminación de peróxido, luego los plasmodesmos se encargan del intercambio de moléculas entre células vegetales, 4. El glucocálix se dedica al reconocimiento celular, entre otras funciones. Los filamentos de actina, formación del anillo de contractil en la citocinesis. Y los microtúbulos 6 estarían relacionados con movimiento y posicionamiento de los orgánulos. ¿Vale? Una preguntita cortita, ¿eh? Esta es cortita de relacionar, que esta sé que es la que nos gusta, ¿no? Es rápida. Bueno, pregunta 4.2.
Como no, este año dijimos que iba a caer la mitocondria y ha caído la mitocondria. Bueno, el número 1 se me ha cortado, el número 1 sería el estroma, ahora veremos cada una de las partes. Observa la figura y indica el nombre de las estructuras marcadas con número. Indica un proceso que tenga lugar en cada una de ellas. Bueno, ahí se me ha cortado el 1, es el estroma se encarga de la fase oscura de la fotosíntesis, el ciclo de Calvin, fijación del dióxido de carbono. El 2 es el espacio intratilacoidal, el lumen, ahí se produce la generación del gradiente de protones para la síntesis de ATP. Y el 3 es la membrana del tilacoide o membrana tilacoidal, que aquí se lleva la conversión de energía lumínica en ATP y la formación de NADPH. Perdón que se me ha cortado aquí un 1, el 1 es el estroma, ¿eh? Bueno, pregunta 4.3. Observa las siguientes reacciones e indica qué proceso metabólico se trata y de dónde proviene el ácido pirúvico. Perdón que aquí en ácido me falta un acento, ¿eh? Luego, este proceso metabólico es la fermentación alcohólica, se dan condiciones anaerobias, ocurre en el citoplasma y el ácido pirúvico o piruvato procede de la degradación de la glucosa, es decir, de la glucólisis. Básicamente, cuando no tenemos oxígeno, uno de los destinos del piruvato sería, si hay oxígeno, sería la descarboxilización oxidativa, si no hay oxígeno, sería la fermentación. Entonces, ese ácido pirúvico viene de la glucólisis, en este caso, pues nombraremos que es una glucólisis anaerobia. Luego en el B nos dice, en presencia de oxígeno, ¿qué ocurrirá con el ácido pirúvico? El ácido pirúvico piruvato sufrirá una descarboxilización oxidativa por un complejo piruvato deshidrogenasa, transformándose en acético A en la mitocondria, que se oxidará en el ciclo del ácido de Krebs, en el ciclo del ácido cítrico, luego en el ciclo de los ácidos dicarboxílicos. El piruvato se convierte en acético A, ese es el destino que tiene cuando hay oxígeno, importantísimo. Bueno, siguiente pregunta. Explica las diferencias entre las siguientes parejas de conceptos. Bueno, tenemos A, gen alelo, ¿vale? El gen es el segmento de DNA o RNA en algunos virus que constituye la unidad hereditaria de un ser vivo. Funcionalmente es el segmento de DNA con información precisa para distinguir la síntesis de un polipéptido. Y el alelo es cada una de las dos alternativas que puede tener un gen en un organismo de tipo diploide. Perdón que me ha faltado un punto ahí, ¿eh? Luego, gen autosómico, gen ligado al sexo. Un gen autosómico se encuentra situado en los cromosomas autosómicos y el gen ligado al sexo se localiza en los cromosomas sexuales de un individuo. Luego, intrón y exón. Pues en eucariotas los genes poseen regiones codificantes llamadas exones y no codificantes denominadas intrones que se transcriben pero no se traducen. Cada gen consta de varios fragmentos de intrones, exones intercalados y el intrón es la secuencia de nucleótidos que se transcriben pero no se traduce y por lo tanto no tiene información para formar una cadena polipeptídica. Bueno, aquí en segundo bachillerato nosotros decimos que los intrones no son codificantes, pero es cierto, esto es una... A ver, no se traducen a lo que nosotros decimos de las proteínas, pero es cierto que un intrón básicamente es una secuencia que no se va a traducir, que no codifica ningún aminoácido, pero es cierto que hay algunos intrones que pueden codificar, hay algunos que sí que codifican ciertos fragmentos, ¿eh? Esto es bastante nuevo, pero bueno, en segundo bachillerato vamos a decir que los intrones son regiones no codificantes, son regiones que no se traducen, ¿vale? Pero sí que hay algún ejemplo de algún intrón que sí que codifica, ¿vale? Sobre todo un virus. Vale. Pregunta 5.2. Esta estaba repetida de otro año, pero con otro dibujo, ¿eh? Observa el esquema siguiente y responde, ¿qué proceso biológico representa? Bueno, pues aquí estamos viendo el proceso de traducción del RNA mensajero, la síntesis de proteínas, ¿de acuerdo? Luego nos dice en el B, indica el nombre de las estructuras señalizadas con las letras A, B, C, D, E, E. Bueno, la letra A es el RNA mensajero, claramente. La B es la sumidad grande del ribosoma. C es el codón de inicio, AUG, que codifica para metionina. El C es el D, perdón, es el codón de terminación, que no codifica para ningún aminoácido, es el de Prada. E es la proteína saliente o proteína recién sintetizada. Y F es el poliribosoma o polisoma. ¿De acuerdo? Luego nos dicen que enuncia las fases de este proceso y defínalas brevemente. Bueno, fases del proceso, pues tenemos la fase de iniciación, es en la que se forma el complejo de iniciación y comienza la síntesis. Después la fase de elongación, cuando se alarga el péptido por adición sucesiva de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. Y finalmente la fase de terminación, cuando se llega al codón de terminación, se libera el péptido y se separan los componentes del complejo. Bueno, pregunta 6. Indica el significado de las siguientes afirmaciones. Las dos cadenas de una molécula de DNA son antiparalelas.
Efectivamente, en una doble hélice, la dirección de los nucleótidos en una hebra va de 3', 5', es opuesta a la dirección de otra hebra 5', 3'. Aunque siempre la dirección siempre es 5', 3', pero en este caso las vemos opuestas. Esta organización de las hebras del DNA se denomina antiparalelas y son cadenas paralelas pero con direcciones opuestas. La replicación del DNA semiconservativa. Bueno, esto ese fue el experimento de Mendelssohn y Stahl, que demostraron que la replicación es semiconservativa con ese experimento que hicieron marcando con isótopos radiactivos más pesados y más ligeros y utilizando un gradiente de cloruro de cesio, ¿no? La replicación es semiconservativa porque cada doble hélice hija conserva una hélice de las dos originales y sintetiza una nueva. Luego C, la replicación del DNA es bidireccional. Esto también es cierto, el experimento de Chance lo demuestra, es bidireccional porque las diferentes horquillas de replicación que se forman se extienden en ambos sentidos. A partir del origen de replicación, la síntesis de las nuevas cadenas se realizan en sentidos opuestos. En el punto de origen de replicación, ORI, se separan las cadenas originando una burbuja de replicación. Esto tenemos que decir que es el origen de replicación de procariotas, ¿eh? Y las cadenas se van separando y se forma en cada cadena que va creciendo en sentidos opuestos una horquilla de replicación. Muy bien, vamos a la pregunta 6.2, que es un problema de genética. Un hombre daltónico y una mujer no daltónica, hija de un hombre daltónico, tiene hijos. Sabiendo que el daltonismo está determinado por un gen recesivo ligado al cromosoma X, ¿indica cuál es el genotipo de los padres? B, indica realizando el entrecruzamiento todos los genotipos posibles de sus hijos. Indica todos los posibles fenotipos de los descendientes, dependiendo del hecho de que sean hombres y mujeres. Bueno, pues si el padre es daltónico, pues será XD, vamos a poner D es el del daltonismo, recesivo, enfermo, y D mayúscula pues es sano, ¿vale? Entonces tenemos un padre daltónico, X superíndice D, y lo hemos representado de esa manera, y una madre portadora, que será portadora del daltonismo pero no expresa daltonismo. Entonces hacemos el tablero, el cuadro Punnett con los diferentes cruces y vemos que la descendencia será un varón, varón y que sea daltónico será un 25%, hija que sea portadora del daltonismo un 25%, un varón sano un 25% y una hija y que sea daltónica un 25%. ¿Vale? Ya tendríamos los posibles genotipos, tenemos aquí todos los genotipos y los fenotipos, ¿eh? Muy bien, vamos a la siguiente cuestión. Cuestión 7. Define qué es un microorganismo. Vale, bueno, aquí la definición de microorganismo es muy corta, son microorganismos, aunque podría ser muy extensa, pero básicamente son organismos de pequeño tamaño, de menos de 0,1 milímetros, observables únicamente al microscopio óptico, o microscopía también, que no tiene por qué ser exclusivamente óptica, sino a microscopía general. Y también tenemos que decir que la rama de la biología que estudia los microorganismos es la microbiología. Bueno, explica las características estructurales y las formas de nutrición de los tres principales grupos de microorganismos. Bueno, aquí cuando se refiere a los tres principales grupos de microorganismos se refiere a bacterias, hongos, ¿vale? Y virus, ¿de acuerdo? Pero bueno, yo aquí lo he desarrollado, pues tendríamos organismos pluricelulares que pueden pertenecer a dos reinos, protistas, especialmente el grupo de mixocetos, como los parásitos de las plantas conocidos como mildus y royas blancas, los hongos como los mohos, tenaduras, las micorrizas que se asocian a las raíces de muchas plantas y parásitos de las plantas y de la piel de los animales, luego las levaduras, Saccharomyces cerevisiae por ejemplo, en algunas condiciones, también puede aparecer como organismos unicelulares. Y luego están organismos unicelulares de tipo eucarióticos que pertenecen al reino de protistas, ¿no? Tenemos en los protozoos, que serían heterótrofos de vida libre en aguas dulces y marinas, protofitas o algas unicelulares que forman parte del plancton del mar y de los lagos, luego organismos unicelulares procarióticos que pertenecen al reino de las moneras y luego organismos acelulares, es decir, con una estructura tan sencilla que no pueden considerarse ni siquiera células situadas en la frontera de lo vivo y lo inerte. Realmente no se consideran organismos vivos, en este caso son los virus. Aquí con que hubiéramos indicado bacterias, virus y hongos hubiese sido más que suficiente, pero bueno, he querido indicar todos los grupos. Y luego, pues en cuanto a la nutrición, pues toda la nutrición bacteriana es la que hemos estudiado en otros temas. La inmensa variedad de formas de metabolismo que presentan las bacterias, ¿no? Los microorganismos. Hay organismos, bacterias autótrofas,
organismos y bacterias, digo bacterias porque es el grupo mayoritario. Tenemos fotosintéticas, quimiosintéticas, bacterias heterótrofas, aerobias, anaerobias, con fermentaciones, sin fermentaciones, o sea, es decir, o con respiración anaerobia, ¿no? Esto podría ser muy extenso, pero nos dicen de que lo indiquemos, ¿no? No que lo expliquemos. Pregunta 7.2. Explica en qué consiste la tolerancia inmunológica y cuál es la relación que tiene con el proceso de autoinmunidad. Bueno, la tolerancia es la capacidad que el sistema inmunitario adquiere para diferenciar lo propio de lo extraño. Este aprendizaje se produce durante la etapa embrionaria mediante el mecanismo de selección clonal. Ello permite que no se generen anticuerpos contra los antígenos propios. La inmunodeficiencia puede ser debido a un exceso de tolerancia que conlleva un escaso nivel de respuesta. En cambio, un defecto en la tolerancia a lo propio provoca un exceso de respuesta frente a los autoantígenos que se denomina autoinmunidad. B. Explica qué papel tiene en la tolerancia inmunológica el complejo principal de histocompatibilidad tipo 1. Bueno, pues está formado por una serie de glucoproteínas transmembrana que están presentes en casi todas las células eucariotas. Estas proteínas son específicas de cada individuo y no hay dos individuos iguales que tengan lo mismo. Salvo los gemelos monocigóticos. Por consiguiente, esta molécula permite reconocer a las células sobre el propio cuerpo. Las moléculas del complejo de histocompatibilidad tienen como función unirse a los péptidos resultantes de la digestión parcial del antígeno que tiene lugar en las células presentadoras. Una vez unidas a ellos, se migran a la superficie de la membrana y presentan estos péptidos a los linfocitos T. Las moléculas clase 1 se encuentran en todas las células nucleadas del organismo y son necesarias para el reconocimiento de dichas células por parte de linfocitos T. Y lo más importante es que determinan la histocompatibilidad. Las moléculas de histocompatibilidad alogénica son las principales dianas moleculares de las reacciones de rechazo de órganos a la inmunidad. Y además son un mecanismo necesario para que se produzca autoinmunidad. Las células sanas son toleradas, pero las células que presentan fragmentos de proteínas que resultan extrañas para el organismo son atacadas por el sistema inmune. Bueno, aquí fijaros que he puesto un diagrama de cómo se produce, cómo se expresa el complejo de histocompatibilidad de tipo 1. Bueno, pregunta 8.1. En relación a los virus, dibuja un esquema general de un bacteriófago y indica las partes. Tengo que decir que esta pregunta está repetida de otros años. Aquí tenemos, vamos a nombrar como 1 la cabeza, 2 el cuello, 3 la cola, el 4 sería el capsómero o cápside, 5 la información genética, el ácido nucleico, en este caso DNA, y 6 fibras de la cola. Bueno, B. Indica qué significa que los virus son parásitos obligados. Pues esto significa que los virus necesitan de la maquinaria metabólica de otras células para poder reproducirse. C indica que es un retrovirus y qué enzima necesitan para reproducirse. Bueno, ahí me falta el qué, un acento. Bueno, un retrovirus es un virus de RNA que necesita copiarse a DNA usando una enzima llamada retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. ¿De acuerdo? Por ejemplo, el caso del virus del VIH, ¿no? Sería un ejemplo, que aquí he puesto una imagen de este ejemplo. Vale. D indica que es un provirus o un virus atemperado. Bueno, pues un provirus es el estado del virus en el que permanece insertado en el DNA celular en una especie de estado de latencia. Y E indica que es un virón. Pues un virón es la partícula viral compuesta por el ácido nucleico y la cubierta proteica o cápside. Aquí, por ejemplo, tenemos el virón del SARS-CoV-2, que es el causante de la enfermedad del COVID-19. 8.2. Una deficiencia de macrófagos afectará las defensas innata y adquirida de una persona. Explica por qué, de qué manera lo haría, ¿no? O lo harían. Vale, pues los macrófagos constituyen las células presentadoras de antígenos que activarán dicha respuesta a través de los linfocitos helper o colaboradores que a su vez activarán a los linfocitos B encargados de la síntesis de anticuerpos. Bueno, hasta aquí el vídeo de biología de la SPAU de la Comunidad Valenciana de junio de 2021. Espero que os haya resultado muy útil, nos vemos en otro vídeo y espero además que os haya salido muy bien el examen, porque quizá este año ha sido un examen bastante fácil, bastante asequible, ¿no?, en comparación con otros años. Pues nada, muchas gracias, no olvidéis suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!